sucedió en otros lugares, por primero que nada porque desconozco puntualmente lo sucedido, y segundo porque creo que son experiencias, cada una que han ocurrido en su lugar de origen, ¿no? Pero sin duda que hay factores en común con todas estas organizaciones, y el principal de ellos creo que es el contexto prohibicionista que propicia la aparición de personas o organizaciones capaces de desafiar la democracia y el Estado, y fundamentalmente también aparece en la corrupción, ¿no? Como gran patrocinador de todo este tipo de circunstancias. Creo que no hay que ser muy puntuales en esto, simplemente aprender en el contexto internacional. Lo que está sucediendo es que no ha cambiado nada de la manera como se enfrenta el problema. Por lo tanto, no vamos a obtener resultados diferentes, claramente. ¿Qué es la propuesta problemática? ¿Qué es lo que permite que siga apareciendo? Que usted señala que no ha cambiado nada, o sea, no hemos aprendido de los errores de toda la humanidad, todas las naciones. Yo creo que la humanidad está obligada a revisar las políticas que declaran la guerra a las drogas, y creo que hay que buscar políticas que le declaren la paz, porque esto no se va a solucionar a punta de pistolas y ametralladoras. En un mercado tan grande de consumidores en el mundo, como más de 240 millones de consumidores, no se soluciona con la mitad. Evidentemente que no. Creo que hay herramientas mucho más eficaces, más baratas, como la educación, el arte, la cultura y el amor, que cuestan mucho menos y que son mucho más eficaces en la hora de proponer soluciones de fondo. La complicidad de comunidades ha sido un factor, digamos, elemental para que esto siga suscitándose, siga ocurriendo, o sea, hay solapamiento, se dice corrupción por parte de la sociedad. Creo que toda la sociedad somos responsables, no creo que haya que excluir a nadie ni incluir a un determinado grupo específico, creo que todos somos parte del problema y parte de la solución. Sebastián. ¿Algo a respecto de las autodefensas o los grupos de autodefensas cuando en aquel entonces usted opinaba que era, pues, al principio como un intercambio que a la larga iba a ser mucho peor y no van a poder controlar? Pues, en este momento, ¿cómo le parece que estamos en el estado de Michoacán respecto a esto? Porque al parecer es pues yo, como te decía, puedo hablar de las experiencias de Colombia como tal. Y la experiencia en Colombia, el fenómeno del paramilitarismo surge, paradójicamente, mi padre fue el creador del primer grupo paramilitar de la historia de Colombia, que se llamaba el MAS, Muerte a Secuestradores. Mi padre declaró esa, digamos, esa guerra a los secuestradores que estaban vinculados con grupos de izquierda, con subversivos. Siendo mi padre también un subversivo, ¿no? Paradójicamente lo crea porque estos grupos querían financiarse secuestrando familiares de narcotraficantes. Por eso él, a pesar de tener ideas de izquierda, pues sin embargo forma un grupo de ultraderecha para combatir este fenómeno del secuestro. Después el fenómeno del paramilitarismo siguió creciendo porque el Estado dejó muchos vacíos en muchos sectores del país. Y gran parte de la sociedad civil se vio también sin defensa y tuvo que organizarse para salir adelante. Entonces, desde ese lugar, el fenómeno del paramilitarismo sigue surgiendo cada vez que el Estado no hace la presencia que debería. Y no creo que sea diferente en ninguna parte del mundo, ¿no? En Colombia se fortalecieron mucho los grupos paramilitares por la muerte de mi padre, porque se unieron al Estado para violar derechos humanos y combatir el mi padre, pero después quedó toda esa sociedad, ¿no? Esa convivencia entre unos y otros, en lo cual después de la muerte de mi padre se revisan las cifras de muertos en Colombia, se incrementaron impresionantemente. Y el fenómeno del paramilitarismo no ha terminado en Colombia, a pesar de que los grandes jefes, muchos están muertos o extraditados. Pero sigue ocurriendo es porque el Estado no tiene la capacidad de ocupar todo el territorio que debe. Se va a hacer, conocer un poquito la paz que Pablo Escobar en familia, qué tan mal se preparó. Yo a él lo reconozco como dos personas en una. Una persona es el padre, el que yo conocí, el que me crió con amor. Y otra persona es el bandido. El bandido que para mí, pues, sin duda, debe haber sido el bandido más buscado del siglo pasado.
y tengo que vivir con esas dos realidades. Mi padre me dio mucho amor adentro de mi hogar. No me dio el ejemplo por fuera del hogar, pero adentro sí, me educó con valores, me educó como debería hacerlo cualquier papá. Así que no tengo reproches hacia la figura del padre desde ese lugar. Y los reproches que tuve hacia la figura del bandido se los dije en vida. No me esperé 21 años de su muerte para venir a decir ahora que yo no estaba en favor de esa violencia que él generaba. Se lo dije de frente y se lo pedí de mil maneras que terminara con esa violencia, porque sabía que eso volvería contra nosotros y también contra el país. Sebastián, después de muchos años de muerto Pablo, sigue convulsionado Colombia. Finalmente no se ha pacificado. Los actores políticos que en aquel entonces estaban unidos, hoy se pelean, siguen disputando el poder político. Y finalmente Pablo ya no está. Ahora, ¿cuál es el mensaje que tú le mandas a la Colombia actualmente después de que Pablo ya no está? ¿Por qué no se pacifica Colombia? Porque el contexto no ha cambiado, el contexto prohibicionista ha seguido intacto. Desde que se declaró la prohibición de las drogas y la guerra, pues no ha parado, no ha cambiado absolutamente ninguna condición. Con lo cual, no importa si murió mi padre, si el cártel de Cali, que lo sucede, digamos, después en poder y en la administración del mercado de las drogas, también fue desmantelado en su totalidad. Así como el del norte del valle, y ya perdimos la cuenta cuántos carteles han estado ya desmantelados, pero el negocio sigue funcionando perfectamente. Yo nunca leí una noticia donde se diga que hay faltante de drogas en las calles, que no hay stock. Para México, para Colombia, ¿sigue siendo una vía la despenalización de las drogas en el valle? Yo creo que hay que buscar declararle la paz a las drogas. Yo creo que el juego de declararle la guerra a las drogas nos tiene como nos tiene. Nos ha hecho vivir experiencias atroces como la de Colombia, en niveles de violencia sin precedentes, y creo que esto no es una cuestión ni de colombiano, ni de mexicano, ni de ninguna nacionalidad en particular. Creo que nos afecta a toda la humanidad por igual. No hay... la droga no discrimina. Sebastián, ¿qué significa declararle la paz? Declararle la paz es buscar alternativas diferentes a las de declararle la guerra. Es decir, creo que con educación, creo que con educación, creo que con amor, creo que con cultura, creo que el Estado debe hacerse cargo del problema. Cuando un Estado declara prohibido algo, quiere decir que no se quiere hacer cargo del problema. Pero no quiere decir que el hecho que lo prohíba garantiza su desaparición, al contrario, garantiza su fortalecimiento. ¿Los capos de los grandes cárteles te parecen que pueden ser, como en unas ocasiones se les ha llamado, como Robin Hood? Es decir, que se dedican a estos ilícitos, pero una vez que cuentan con bastantes recursos, suelen destinarlos para obra pública, para ayudar a la gente de los pueblos donde nacen. ¿Esto los exime de alguna manera? No, yo creo que... A ver, yo hablo de la experiencia de mi padre. Mi padre terminó ocupando esos vacíos del Estado. Las casas que el Estado no construía a los pobres, las construía, y los hospitales, y las escuelas, y las canchas deportivas que el Estado debía construir. Anda perdido. La terminó construyendo él, pues porque era evidente esas carencias que estaban sufriendo la gente y que no tenían apoyo decidido. Entonces, siempre se encuentran en esos lugares humildes, pues mucho refugio, mucho apoyo, con la inversión de pocos recursos en comparación con lo que puede dar la rentabilidad emocional que trae. Sebastián, ¿los fines justifican los medios? No, yo creo que hay que mirar la intención con la que la gente ayuda, ¿no? Una cosa es una ayuda esperando un favor a cambio, otra cosa es una ayuda desinteresada. Yo creo que cualquiera que la dé, y si ahí la comunidad es la beneficiada, pues bienvenida sea. No quiere decir que yo esté aprobando la donación de nuestros habitantes, simplemente me parece que todos como ciudadanos tenemos el deber de contribuir a nuestra sociedad, y cada uno lo hace del lugar que puede. De acuerdo a tu experiencia y a tu conocimiento sobre el panorama actual de México, ¿consideras que México se está colombianizando, ya se colombianizó o va para allá? Y dos, se ha hablado mucho que el Chapo Guzmán podría ser el sucesor de tu padre en el ámbito mundial. ¿Qué fin le ves al Chapo Guzmán? Mira, yo en el tema de hablar de colombianización, mexicanización, a veces son términos que no me gusta utilizar porque no son ni propios de Colombia ni propios de México. Creo que son propios de una cultura que nos mantiene sometidos al arte de la guerra, por la cual pues hay que seguir enfrentando este problema con los resultados que están a la vista. Hay cada vez más organizaciones y más personas capaces de desafiar la democracia en nuestros países, gracias a esta idea de
prohibición. Y creo que hay que revisar esas políticas. Mientras no se revisen, los resultados van a ser idénticos y no importa el capo de turno, van a seguir habiendo capos de turno. Mañana terminarán con el uno, con el otro, pero la realidad es que no va a cambiar nada de fondo. O sea, siguen, hay un contexto legal internacional que está propiciando y patrocinando la reaparición permanente de este tipo de personas.